Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy estamos pintando en tela. Lo vamos a hacer de una manera sumamente fácil y sencilla. Les voy a enseñar una técnica y una forma de pintar con la que vas a poder hacer increíbles proyectos y sobre todo, si tú nunca has pintado en tela, vas a ver que es muy fácil hacerlo. Así que acompáñenme para ver cómo se hace. Lo primero que vamos a necesitar son nuestros diseños. Yo te los voy a dejar acá en la pantalla para que le puedas sacar una foto o los puedes descargar también de nuestra página de Facebook. O si prefieres, puedes sacar diseños del internet también. Vamos a utilizar un par de bastidores del tamaño que tú quieras hacer tus cuadros. Para las telas, yo en esta oportunidad voy a utilizar la tela Magitec. Puedes utilizar tergal, organza, algodón, la tela de tu preferencia. Mientras más lisa, mejor. Y vamos a utilizar pinturas para tela. La marca que tú consigas en tu país está perfecta. Voy a utilizar acuarela silk que me va a ayudar a disolver un poco las pinturas que están muy espesas. Y voy a utilizar pintura incolora o clareador como una de las pinturas más importantes. Para el tema de los pinceles puedes utilizar pinceles chatos, lengua de gato, estos de cerda blanca. Puedes utilizar también pinceles de cerda sintética que pueden ser lengua de gato, pueden ser angulares o pueden ser estos pinceles planos. Los que tengas te van a servir perfectamente. Prácticamente todo el proyecto yo voy a hacerlo con un solo pincel. Y para los detalles vamos a utilizar un pincel pequeño y un liner. Lo siguiente es un trozo de madera o de cartón al que previamente le pones una capa de cola permanente para poder fijar nuestra tela. Le ponemos una capa de cola, esperamos que esté punto mordiente y listo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro diseño, poner la tela encima. En este caso yo estoy utilizando una tela clara y puedo ver el diseño a través. Si no pudieras ver el diseño, simplemente lo pones encima. Esto es para calcular más o menos el espacio y el tamaño de tela que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Recortamos para que sea más fácil trabajar y lo siguiente es calcar nuestro diseño. Si tu tela es de color claro, vas a poder calcar el diseño sin ningún problema, pero si fuera de un color un poco más oscuro, puedes transferirlo con un papel carbónico. Ya que hemos calcado el diseño, vamos a pegar nuestra tela en el cartón con cola permanente para que no se nos mueva. Lo siguiente es, para utilizar las pinturas, las vamos a agitar. Y una vez que las tengamos así, vamos a tapar con un trozo de papel o de cartón nuestros envases para que no se nos seque la pintura. Ahora vámonos a lo más importante. Lo que les voy a explicar a continuación les va a servir para pintar todas las hojas del proyecto y todos los pétalos de las flores que vamos a realizar. Vamos a comenzar con las hojas. Lo primero que hacemos es ponerles pintura incolora o clareador. Se la conoce con ambos nombres y la vamos a poner de forma abundante y pareja. De esta manera, la pintura incolora nos sirve para difuminar con mayor facilidad en el momento de aplicar la pintura. Ahora, sin limpiar el pincel, vamos a tomar un poco de pintura verde oliva. Lo vamos a hacer solamente con la mitad del pincel. Esta operación la realizas ya sea que tu pincel sea plano, sea angular o sea lengua de gato. Ahora lo que hacemos es para poner la pintura, vamos a poner nuestro pincel en posición vertical. Siempre que nosotros deseamos poner la pintura, lo hacemos con el pincel de forma vertical, de esta manera. Y cuando lleguemos a la punta para que nos quede más finita, hacemos este movimiento. ¿Ven cómo estoy girando el pincel? Lo giro para que la puntita de la hoja quede bien finita. Ahora, con la mitad del pincel que tiene la pintura, voy a comenzar a jalar un poco la pintura hacia el centro. Lo hago de una forma muy suave para poder controlar la cantidad de pintura que yo quiero ir jalando al centro. Para aplicar la pintura, pongo el pincel en posición vertical, pero para el momento de jalar la pintura, voy a poner el pincel en posición plana. ¿Ven? Lo pongo vertical para poner la pintura. Y luego tomo el pincel de forma plana para comenzar a barrer la pintura hacia el otro lado. A medida que vayas practicando, esta parte ya se va a volver bastante automática. Pones la pintura con el pincel en vertical y luego lo pones en posición plana para comenzar a barrer o a jalar la pintura. Una vez que tenemos la base de nuestra hoja pintada, vamos a comenzar a dar un poco más de sombra en algunos lugares y lo hacemos tomando una nada de pintura y aumentándole en el lugar donde queremos oscurecer un poquito más.
Cada cierto tiempo vamos a limpiar muy bien nuestro pincel y lo hacemos con un trapito o con una toalla de papel. Y con nuestro pincel limpio podemos seguir difuminando el color y podemos graduar de una manera muy suave las luces y sombras que nosotros le queremos dar a nuestro proyecto. ¿Ven? Estamos trabajando con luces y sombras y sin haber utilizado el color blanco. Ahora tomamos un poco de pintura con nuestro liner, quitamos el excedente en un papelito o en un cartón para que así nuestras líneas nos salgan muy finitas. Esto es lo mismo que vamos a hacer en absolutamente todas las hojas del proyecto. Como he pintado esta, vamos a pintar todas. Ahora les voy a explicar cómo vamos a pintar todos los pétalos. Vamos a comenzar poniendo la pintura incolora o clareador de base, de esta manera. Lo mismo vamos a hacer en absolutamente todos. Nos fijamos de distribuir muy bien el producto. Y luego, sin limpiar el pincel, vamos a tomar un poco de pintura color vino. Lo estoy haciendo igual que con las hojas. Solamente tomo la pintura con la mitad del pincel y con el pincel de forma vertical, aplico la pintura sobre mi pétalo, de esta manera. Y ahora, con el pincel vertical, voy a comenzar un poquito a jalar la pintura hacia el centro, de esta forma. Lo estoy haciendo con el pincel vertical. Y luego voy a inclinar mi pincel para comenzar a barrer un poco la pintura y a suavizar todas las líneas. ¿Ven? Inclino el pincel y comienzo a barrer de esta manera. Y de esa forma logro hacer que el color fuerte se quede en la parte de afuera y que la parte interna de mis pétalos quede de color claro. Miren, lo de afuera está oscuro y lo de adentro está prácticamente blanco. Ahora, si quiero oscurecer un poco uno de los extremos del pétalo, simplemente tomamos un poquito de pintura y con el pincel vertical comenzamos a aplicar muy suavemente y comenzamos a jalar un poquito hacia adentro. De esta manera. Ahora, para hacerles un pequeño resumen, siempre vamos a tomar la pintura con la mitad del pincel. Para aplicar la pintura, tomamos nuestro pincel de forma vertical y para difuminar la pintura, lo hacemos poniendo nuestro pincel de forma plana. De esta manera. Y cada cierto tiempo tenemos que ir limpiando el pincel para no manchar la parte de adentro. De esta manera nosotros podemos graduar muy bien los colores sin necesidad de utilizar otro color, como por ejemplo el blanco. Acá estamos realizando luces, sombras, estamos manteniendo profundidades y estamos manteniendo los centros blancos sin necesidad de haber utilizado nada más que un color. Ahora vámonos a pintar el proyecto. Antes, un detalle importante, siempre vamos a comenzar pintando lo que está en la parte de atrás de nuestro diseño. Ponemos la base de clareador, con la punta del pincel tomamos el color verde, en este caso estoy trabajando con verde oliva, y vamos a comenzar a difuminar. Comienzo a jalar la pintura hacia adentro, lo hago de una forma muy suave y trabajo utilizando muy poca pintura. Siempre es mejor ir aumentando la pintura. ¿Ven? Tomo muy poquita pintura. Es mejor ir aumentando la pintura. Y de esta manera vamos a ir graduando las intensidades que le queremos dar a nuestro trabajo. Para este proyecto yo estoy utilizando un solo color de verde. Y esto es un poco para mostrarles también cómo con una sola pintura podemos lograr diferentes matices y diferentes intensidades en el color, simplemente dependiendo la forma como aplicamos la pintura. Ahora, si ustedes ya tienen un poco más de experiencia con la pintura, pueden utilizar dos o más colores también para jaspear. Cuando hayamos terminado de pintar una hoja, antes de pintar la siguiente, vamos a limpiar siempre muy bien nuestro pincel. Y vamos a seguir haciendo lo mismo para cada hoja. No se olviden, aplicamos la pintura poniendo el pincel de forma vertical y para esfumar la pintura, ponemos el pincel de forma plana. De esta manera. Luego aumentamos un poquito de pintura en los lugares que queremos que sean un poquito más oscuros y vamos a ir haciendo lo mismo en todas las hojas.
Es importante siempre practicar y algo que les va a ayudar mucho es tratar de mantener la mitad de tu pincel con pintura y la otra mitad prácticamente limpia. Eso te va a ayudar para poder realizar algunos jaspes o dar intensidad en algunos lugares y luego ir limpiando y siempre trabajando con el mismo pincel. Ahora, si sientes que la parte que no tiene pintura se está comenzando a ensuciar, de rato en rato siempre te recomiendo que limpies el pincel. También te recomiendo practicar un poco la forma en la que manejas el pincel, para aplicar la pintura de forma vertical y para difuminar la pintura de forma plana. Eso te ayuda muchísimo para poder ir realizando el trabajo. Y como puedes ver, estoy realizando de la misma forma absolutamente todas las hojas. Ya que terminemos nuestras hojas, nos vamos a ir a pintar la margarita y lo vamos a hacer de la misma forma. Voy a poner pintura incolora en la parte central y casi hasta el final de los pétalos. Luego tomamos un poquito de amarillo oro con uno de los extremos del pincel, aplicamos la pintura y comenzamos a estirar la misma llegando casi hasta la mitad de los pétalos. Una vez que tenemos esto con nuestro pincel limpio, vamos a tomar pintura blanca. Vamos a sujetar el pincel de forma vertical y vamos a comenzar a aplicar la pintura blanca formando los pétalos de la margarita, de esta manera. Tomamos pintura blanca para cada pétalo. El sujetar el pincel de forma vertical también nos ayuda a que la punta de los pétalos de las margaritas nos queden mucho más finos. Y como tenemos la pintura amarilla de base, nuestros pétalos van a tener un ligero jaspe amarillo que se va a ver espectacular en el momento de terminar nuestro trabajo. Cuando estés pintando margaritas, te recomiendo tomar bastante pintura con el pincel porque así vas a conseguir unos pequeños relieves en los pétalos que se ven muy naturales y hacen que la flor se vea más bonita. Cuando hayas terminado los pétalos, simplemente vamos a tomar un pincel pequeño y vamos a comenzar a hacer puntitos, primero con la pintura amarilla, luego con la pintura café, y luego a esto le vamos a poner unos puntitos blancos encima de todo esto, y vamos a ir jaspeando entre el amarillo, el café y el blanco hasta conseguir que nuestros centros estén como nosotros queremos. En los lugares que tengan más sombra vas a ponerle más puntitos cafés y en los lugares que tengan más luz un poco más de puntitos blancos. Ahora vamos a comenzar a pintar las otras flores y siguiendo la recomendación que ya les había dado, vamos a comenzar a pintar todos los pétalos que están en la parte de atrás primero y de esta manera vamos a ir avanzando. Vamos a pintar todos los pétalos prácticamente con la misma técnica. Vamos a poner primero la pintura incolora, luego tomamos con el pincel un poco de pintura, en este caso es pintura color vino. Vamos a pintar el borde y luego vamos a comenzar a jalar la pintura hacia la parte del centro. Si tú te has fijado, para cada uno de los pasos te he ido poniendo los colores que voy utilizando, pero estos son referenciales. Si tú quieres, también puedes cambiar todos los colores y hacer las flores en los tonos que más te gusten. Ahora voy a ir pintando todos los pétalos como te he indicado en un principio. El único detalle que tienes que tener en cuenta es que si tú ves que un pétalo necesita un poco más de oscuridad porque tiene otro pétalo encima, vas a tomar un poquito de pintura como yo estoy haciendo en este momento y se lo vas a aplicar, pero muy poco a poco. Es mejor ir aumentando la pintura que tenerla que quitar. Aumentamos la pintura y con mucho cuidado vamos jalando la pintura hacia el centro, tratando de no llegar hasta el final del pétalo para mantener la parte de adentro de nuestra flor en un color un poco más claro. Si es la primera vez que tú estás pintando en tela, pintar este tipo de flores es ideal, porque todos los pétalos van más o menos con el mismo estilo y las flores te quedan preciosas. Ya más adelante en futuros videos vamos a ir trabajando un poco más el tema de luces, sombras y volúmenes, pero para un primer proyecto este tipo de flores son ideales. Y como me interesa que ustedes tengan el paso a paso y que este video les sirva como una guía para que ustedes también puedan ir pintando todo su proyecto, es que no estoy eliminando ninguna de las partes del video, pero sí voy a acelerar el video en algunos momentos para que este no sea demasiado largo. Van a poder ver cómo vamos pintando cada uno de los pétalos y en qué orden lo hacemos, solo que sí lo voy a poner un poquito más rápido.
Si ustedes se fijan, estoy utilizando un solo pincel prácticamente para todo el proyecto. Solamente para los centros voy a tomar un pincel más pequeñito y voy a realizar unos puntitos en color café y luego le voy a poner unos cuantos puntitos blancos y ya tenemos el centro de las flores. Y de esta manera vamos a seguir pintando todas nuestras flores. Una de las ventajas de esta técnica es que utilizamos muy poca pintura. Es muy rendidora, por consiguiente, si tú el día de mañana quieres hacer trabajos para vender, pintar las flores de esta manera te va a resultar muy redituable. ¿Cuál es la forma de cuidar tus trabajos? Si tú vas a realizar un cuadro, por ejemplo, como el que estamos haciendo en este momento, no vas a tener ningún problema. Pero si estuvieras pintando un mantel o unas sábanas, por ejemplo, con esta técnica, yo te recomiendo que una vez que hayas terminado de pintar tu trabajo y que tu pintura ya esté totalmente seca, le puedes pasar la plancha caliente por atrás. Eso te ayuda a fijar un poco más la pintura. De todas maneras, si tú no le pasaras la plancha, no pasa nada porque la pintura, al ser especial para tela, no se va a salir. Y puedes lavar tus trabajos tanto a mano como a máquina. Ahora nos vamos a pintar las otras flores. Para estas he utilizado el clareador o incoloro de base, luego le he puesto un amarillo oro que lo he comenzado a difuminar y para los bordes y darle un poquito de oscuridad estoy utilizando un color marrón. Para los centros de estas flores estoy haciendo lo mismo, con un pincel delgado hago unas pequeñas líneas y unos puntitos con color café y luego le pongo unos puntitos blancos para darle un poco de luz al centro. Y de esta misma manera vamos a seguir trabajando todos los pétalos. Y si tú te fijas, utilizando el clareador, un poquito de amarillo y una nada del color marrón, logramos unas luces y sombras espectaculares en nuestros pétalos. En el pétalo que estoy pintando en este momento, como tiene los dos costados doblados, aquí sí vamos a tener un poquito más de trabajo. Simplemente vamos a ponerle un poco más de pintura oscura en la parte de adentro. De esta manera, dejando la parte doblada o la parte que se va a ver afuera un poquito más iluminada. Pero creo que vendría a ser el pétalo que tiene más dificultad. Este otro, por ejemplo, tiene doblada solamente la parte de arriba, por eso estamos oscureciendo un poquito más la parte que está debajo de la parte amarilla. Y luego el resto de los pétalos son prácticamente igual que todos los demás. Si tú estás realizando este proyecto junto conmigo y sientes que estoy yendo demasiado rápido en la explicación, puedes ponerle pausa al video para que de esta manera puedas fijarte un poco mejor dónde van las luces o dónde van las sombras que estoy poniendo en cada uno de los pétalos. Pero si tú te fijas, este estilo de pintura es más como una pintura fantasía, donde no estamos trabajando tanto con los volúmenes. Sí estamos dando un poquito de luces o sombras, pero muy sencillas y fáciles de realizar. Ahora te explico, para el centro simplemente ponemos un poco de la pintura marrón. Con el liner vamos a comenzar a hacer unas pequeñas rayitas que van saliendo hacia los costados, como si fueran unos pistilos bastante largos. A estos les vamos a poner unos puntitos de color café y luego unos cuantos puntitos en color blanco. Y miren qué preciosos te quedan los centros de estas flores. Ahora sí vamos a poner un par de gotitas de Aqua Silk en nuestra pintura verde para diluirla un poquito y poder trabajar de mejor manera con el liner. Vamos a quitar el excedente de pintura sobre un pedazo de papel o de cartulina que tú tengas o sobre un platito. Lo importante es que la pintura no esté en exceso porque vamos a realizar líneas muy delgaditas y necesitamos que nuestro pincel tenga muy poca pintura. Realizamos de esta manera los tallos de las hojas y las nervaduras. En caso de que no tengas Aqua Silk, puedes utilizar una o dos gotitas de agua, pero siempre fijándote de que tu pintura no esté demasiado líquida porque no queremos que se nos corra por la tela. Ahora, para los firuletes que tiene este trabajo, los vamos a ir haciendo parte por parte. No le vamos a añadir más agua a la pintura porque no queremos que se corra. Y tampoco es como pintar sobre madera, por ejemplo. Como la tela es bastante rugosa, nuestro pincel no corre de la misma manera, no se desliza igual. Entonces, vamos a tener problemas. Por eso te recomiendo que vayas haciendo estos firuletes parte por parte.
Ahora limpiamos nuestro liner y vamos a tomar un poco de pintura marrón para darle algunos retoques en algunos lugares que creamos que le falta a nuestras flores, para delimitar algunos pétalos y que estos se vean mucho más bonitos. Marcamos de esta manera y ustedes van a ver cómo va tomando un tono ya mucho más terminado tu trabajo. Ahora, como detalle final de nuestro trabajo, vamos a tomar el pincel con el que hemos estado trabajando todo el proyecto, tomamos un poquito de pintura marrón, quitamos todo el excedente en una toalla de papel y ya haciendo una especie de pincel seco, vamos a darle unos toquecitos marrones a nuestros pétalos. Muy sutiles, casi no se van a ver, pero sí se van a notar un poquito y le van a dar cierta armonía a todo el proyecto. Y este detalle también lo puedes hacer en las hojas, pero en esta oportunidad yo las voy a dejar así. ¿Notan? Miren qué lindo que se ve. Una vez seco el trabajo y para finalizar, solamente lo vamos a poner en un bastidor. Lo vamos a asegurar. Vamos a comenzar a jalar un poco los bordes para que quede bien tensada nuestra tela. Vamos a terminar de sujetar. Jalamos bien. Y sujetamos ya con un poquito más de fuerza y simplemente vamos a recortar todo el excedente. Y exactamente de la misma manera que hemos realizado este primer cuadro, vamos a realizar uno un poco más pequeñito, solamente con una flor y una margarita. Esto es para que hagan juego los dos. Yo estoy haciendo solamente un par de bastidores, pero si tú quieres puedes hacer 3, 4, 5 cuadros y cada uno con un detalle diferente. Te quedan preciosos. Este es un proyecto que puedes hacer también para regalar o para vender. Como pudieron ver, no es nada difícil pintar en tela y puedes aplicar esta técnica para pintar sábanas, manteles, la franja de las toallas, por ejemplo. Puedes hacer una infinidad de proyectos. Espero que el video te haya gustado. Si así fue, regálame un like. No te olvides suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Y muy importante, activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre que subimos un video nuevo. También me pueden seguir en las redes sociales. Les dejo los enlaces en la parte de la descripción. Conmigo será hasta el próximo video.